bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos continuando con nuestra aventura en Zelda Tears of the Kingdom. Y bueno, me he vuelto aquí, como ya sabéis, estamos dentro de lo que sería la cueva este Yuno SG. Y como ya sabéis, aquí abajo hay un santuario oculto. Aquí nosotros llegamos hace tiempo, lo abrí y lo desbloqueé, pero básicamente se encuentra, como podéis ver, aquí está el santuario y hay que romper un montón de rocas, que podemos hacerlo gracias a nuestro amigo Yunobo con su portentoso vamos. Nos permite reventar todas estas rocas para poder venir aquí abajo y acceder a el santuario. Aquí obviamente siempre vamos a poder encontrar materiales guapos, pero ahora sí que sí, importante equiparos una armadura de calor para venir aquí, porque si no vais a estar sufriendo. Vamos a venir para adentro, así que al lío. Pues nada, nuevo santuario que nos toca completar en este caso, de la región de los Goron, nuestros queridos amigos. Y bueno, ¿qué puedo decir? Un santuario que sin lugar a dudas no va a dejar indiferente a nadie. Parece que es de los que literalmente nos quitan el equipamiento, así que importante, hay que tener eso en cuenta. Este es un santuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico, ¿vale? Empieza fuerte. Combate estratégico con retroceso. Vale, garrote sencillo y palo de madera, ¿no? Y espada de viajero, ¿vale? Para reventarnos rápido, ¿vale? O sea, ya sabéis que podemos nosotros con el arma equipada, podemos apuntar para, por ejemplo, golpear a un enemigo. Entonces, aquí tenemos un crack que va con bombitas. Entonces, nosotros vamos a esperar a que vaya a coger una bomba y ¡boom! Le tiramos esto. Con esto, vamos a coger la ultramano y vamos a pillar una bomba y la dejamos aquí arriba, ¿vale? Aquí hay un arco, lo podemos coger. Y vamos a... ¡Uh! No tengo flechas, espérate. Tengo que coger las flechas primero, ¿no? A ver. Vale, flechas de madera. Esto explota. Y a este no nos lo hemos cargado, pero ahora me lo cargo con las flechitas. Ahí va, boom, fuera. Vale. Y ese de ahí arriba le podemos dar, ¿no? Desde aquí, a ver. ¡Eh! A ver si me deja... Es que me están reventando desde aquí abajo, tío. Espérate. Vale. Pero... Espérate, que no van a parar de darme. Dame un segundito. Esto es increíble. Vamos a venir por aquí. ¡Uepa! Con toda la tranquilidad del mundo, vale. A ver, ahora... lo que yo quiero es mejorar esto. Entonces... Combinación. No. ¿Cómo era? ¿Por qué no me está dejando unir? Ah, claro, que tira el... Ahí está. Ahora tenemos un palo un poquito más fuerte para intentar quitarnos aquí a los enemigos. Cuidadito con los golems, estos son peligrosos. Aquí la habilidad de combate obviamente va a ser importante, así que vamos para allá. Esto ya sabéis cómo va, venimos. Y ahora hay que prepararnos porque ahí tenemos el golemcito, ¿vale? Está de tranqui... ¡Epa, epa! Vamos a golpearle con esto, a ver si conseguimos tirarlo. Ahí está, uno, dos... Esto hace que el arma aguante y nos lo podemos quitar, bien. Vale, ahora, cogemos la lanza de pinchos. Cogemos aquí todo esto, ¿vale? Y vamos un poquito a ver los que nos quedan. Vale, por ahí nos quedan varios enemigos. Así que yo aquí creo que voy a coger la lanza. Y a ver qué tal. Vale, aquí el de allá, le hemos dado un poquito, es lo bueno. Que me quita un montón, tío. Vale, fuera. Cogemos flechas a tutiplén. Ah, no, claro, esto está combinado. Vale.
¿De dónde ha salido este? No lo sé. Pero ha salido, bros. O sea, ha salido. Vamos allá, a por él. Le golpeamos otra vez. Ok, le hemos desarmado, así que vamos fuera. Ahí está, listo, vale. Y nos queda solo un golem, que está allá. Madre mía, qué locurón es esto, bro. Poca broma, pero es lo que os digo. Los golems aquí están bastante, bastante fuertes. Y obviamente, al no ir con nuestro equipamiento predefinido, esto se puede hacer un pequeño lío. Vamos allá, están todos derrotados. Perfecto, lo tenemos. Mola bastante. No es complicado, pero hay que buscar la mejor manera de completar el run para que no nos sea difícil. Vale, ya nos dan nuestro equipo, obviamente, así que vamos allá. Aquí estoy. Vale, esto se abre. Toma ya, qué guapo. Vale, me ha parecido ver antes, ¿no? Aquí. Dame un segundito. Retroceso. Vale. Vamos con toda la calma del mundo a venir un momentito por aquí. Aquí ahora lo que os digo, voy un momentito porque esto se romperá pronto, ¿no? Se acaba de romper bastante, bastante fácil. Lamentable. Supone que esto tiene potencia demoledora, ¿no? ¡Boom! Mira. Ahora tenemos un pedazo mega lanzarrocas de destructor de mundos. Vale, eso es bueno, es bien, es bien. Vamos ahora aquí a coger la, yo qué sé, la, el mandoble de soldado, ¿vale? Y reventamos los barriles. Vale, flechas de maderita por aquí y al lío. Qué divertido es fusionar esto con un barril. Vale, pues ahora en principio el santuario ya está completado, así que nada, guay, ha sido easy peasy. Pero bueno, ha estado fácil, ha estado divertido, es lo que importa. Y aquí está el cofre, literal, aquí no hay ni que buscar cofres ni nada, simplemente venimos. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Un cetro mágico, bueno, no es gran cosa, pero oye, lo que sí que podemos hacer con el cetro mágico, ya que lo tenemos. Venimos aquí, lo seleccionamos, sacamos el cetro y vamos a combinarlo, por ejemplo, con esta locura. A ver un poquito qué pasa, ¿no? Bomba con temporizador. Cetro mágico. Ahora tengo un arma que puedo lanzar. No es poco. Vale, pues completamos el templo, gente. Y lo que os digo, ya tenemos uno de los templitos aquí del Zelda que más me habíais también estado pidiendo. Hay que aprovechar, quiero continuar un poquito la aventura. Quiero buscar más allá de Hyrule, a ver qué encontramos. Y de momento lo que os digo, el plan era por lo menos, digo, completaré 4 santuaritos más, me mejoraré ahí un poquito más a Link, like a boss, así que nada, ahí estamos con ello. Espero que os esté gustando los vídeos, ahora lo que digo, ya que volvemos al Zelda, volvemos a lo grande, poco a poco a intentar ir trayendo contenido con regularidad. Y bueno, pues lo que os digo, si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, dejad el buen like ahí abajo para que sepa yo que os está molando y os lo estáis pasando en grande. Y aquí estamos de vuelta a la cueva este de Yuno BSG del Valle de Eldin, donde está este santuario. Como siempre, si queréis, tenéis algún problema y os necesitáis ayuda con algún santuario, dejádmelo saber aquí en comentarios y no olvidéis dejar el buen like, que me ayuda muchísimo. Pasadlo en grande, disfrutad de la vida y hasta la próxima.